¡Abrid paso! ¿Qué? ¡Mierda! ¡El arcón te ha caído! ¡Protegez al Kyrie! ¡Tenemos ventaja! ¡Tenemos ventaja! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! ¡Trabajemos juntos! ¡He dado al arconte! ¡Se pisa! ¡Muere, rebelde! ¡A un perro de llora hay que sacrificarlo! ¡Muerte a los Ptolemais!
¡Tenemos problemas! ¡No pasarás de aquí, bestia! ¡Ahí está! ¡Detrás de mí, Kirie! Otefres, ¿qué es lo que pasa? Amigo, has venido. Me alegro. ¿Quién es? ¿Y Genut? Mi mujer está donde sea que suele ir. Taciturna y fría. Esta es... A saber, ya se marchaba. Eres un cerdo. Total, me aburría. Gracias por el vino. Genut estará en el lago. Te llevaré con ella. Cuando estés listo, avísame. Otefres, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Lo perderás todo. Lo sé. Ahora mismo no valgo nada para nadie. Pues entonces haz algo. ¡Enfádate! ¡Coge tu espada y pelea! Hace años que dejé la espada. Solo me involucré porque Apolodoro prácticamente lo exigió. Pensaba que nos amenazaba una grave conspiración. Y ahora Shadia está muerta. Algo grande pasa. Hiciste bien en ayudar. Fui idiota. No quería, pero Genut insistió porque era nuestro deber. Si no le hubiera hecho caso, Shadia estaría viva. ¡Abrir paso! ¡Proteged al Kirie! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! ¡Hay un sitio! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No pasarás de aquí, bestia! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! Diciendo. Estará allí. Hay un altar junto al agua. A Shadia le encanta. Y alimentamos a los peces. Bueno, le encantaba. Dábamos. Genut, me alegra verte. ¿Genut? Ahora siempre está así. Algo podría ayudar. En Siwa tenemos un ritual cuando muere un ser querido. ¿Lo intentamos? Tú mismo. El ritual requiere algo. Volveré enseguida. Tengo lo necesario. Harás lo que te ordenen, pedazo de vago.
Si necesitas grano, cultiva más. No es mi problema. ¡Capitán! Genut, no. No podemos. Sé que no extorsionas al granjero para que te dé grano. Porque sabes que eso implicaría infringir varias leyes egipcias. Como oficiales de Fayún, ambos lo sabemos. ¿Verdad? Te veré pronto, oficial. Esposo mío, debemos terminar con nuestro duelo. Debemos evitar que otros sufran. Ahora podemos evitarlo. Fuiste un luchador. ¿Por qué no hemos matado a esa vaca egipcia? Descuida. El comandante le tiene reservado algo muy especial. Conozco a las de su clase, orgullosas y desafiantes. Se cree intocable. ¡Bajemos juntos! Una insignia. No me suena de nada. Puede que TC sepa algo. No le echarán de menos. Pero habló de un comandante. Alguien está dando las órdenes. Esto no ha terminado. Te voy a desollar por esto. ¿Vives? Querían matar a Genut, pero murieron ellos. Les envidio. Bueno, había que hacerlo. Esos soldados no parecen comprender otra cosa. Hay más. El capitán seguía órdenes. Llevaba esta insignia. ¿La conoces? Sí, y de nada bueno. Es del fuerte de Boubastos, al este. Lo dirige otro Malaquia que se cree intocable. Genut tenía razón. Todos seguirán sufriendo si no hacemos nada. Bayek, vamos a necesitar que nos ayudes. La tendrás. Pero tengo que hacer una cosa antes. Volveré pronto. Shadia, mi loto. Nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi renacuajo. Nada libre por siempre.
memorias. Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Centrémonos en lo más inmediato. ¿Qué nos queda, Bayek? Dime una sola cosa que nos queda. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar allá. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Sí. Y no fallaremos esta vez. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos dará la razón. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. Tengo que tener cuidado. Todo está fortificado. Tranquilo. ¿Creéis que me vais a detener con eso? ¡Ja! ¿Apolodoro? Hay que salir de aquí. No tendríais que haber venido. Al menos aquí encajamos. Alguien que pueda matar. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Vayan allá. Vuestro pueblo peligra. ¡Id ya! Silencio absoluto. Hasta los animales. Ah, como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas.
Vayamos a la cámara. Legionarios. Deben de ser hombres de Flavio. ¡Dante! ¡Mola! ¡Acabad con los intrusos! Era Flavio todo el rato. Trajo a César y a los romanos aquí para conseguir el poder. Nos fiamos de él. Hicimos mal. Los guardias nos van a buscar aquí. ¡La cámara se ha despierto! Mira, la cámara. Parece que les da miedo abrir la puerta. ¡Están huyendo! Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. ¿Es un sueño? Hemos entrado en la Duat. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Hepzibah.
Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! Merece un funeral digno. Adelante, Bayek. Estoy contigo. Jephtha no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemu! Esposo mío, acabaremos con esto. Bayek. Encontraste al pobre Jephtha. Vi lo que pasó. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Jephtha quiso pararlo, pero fue detenido. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek, Aya. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Jephtha. Después, buscaremos justicia. ¡Que vengan los embalsamadores! Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón y que Jephtha pueda caminar libre en el campo de juncos. Jephtha, viejo amigo. Jephtha, viejo amigo. Jephtha habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. ¡Ni
tonto? Flavio no volverá a escapar. So. ¡Fea! So. So. So... Tierra de prados y cultivos, pisoteada por los romanos. ¡Ah!
Esta será la granja que decía Aya. Alguien debe haber visto pasar al león. ¡Para, Mereruka, te lo ruego! ¡No soy tu enemigo! Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda mató a mi hijo. Arrasó mi pueblo y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amon-Ra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila, de esta tierra de locos. ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más que pobres granjeros de Siwa. Estaban en su camino. ¡Stante! ¡Hola! Todavía quedan soldados aquí. Tengamos cuidado. ¡Dum! Tiene que quedar alguien con vida. ¡Mujeres, niños! Puede que se escondan. Nene, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas del pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Kade, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos, contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es que...? Nadie se fija en Nenet, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres que hicieron esto. Date prisa, niña. El cuervo voló al norte, al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. Me traerás a Kade de vuelta. Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nenet a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Mm.
Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Nene te habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene, el refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo.
Oi, tis me. Τι συμβανέστη! Παιδες, λέξον μη! Regresó de Balacré trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harto de ti y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo cómo Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. No necesitamos credo ni adoctrinamiento. No acechamos en las sombras. Avanzamos.
Eso nos hace así. La zona está prohibida. Si me ven, me atacarán. Thank you.
¡Memento quanto queremos! ¡Sí, calque, capitán! ¡Que mueres con vuestro amigo! El templo de Marte. Me alegro de ver dioses romanos fuera de Roma. El procónsul Flavio hace que me cague de miedo. Quia deserta et caputua. Tibi ave! Ibi manere! Es nunc fini! No, intelego. Si stai! Detro! Es nunc finis!